Entrevista 2, primera. Vale, margen más, ¿eh? Cámara, set. Vale, pues empezamos. ¿Cómo te definirías? Si empezamos fuertes, ¿eh? Conocí a Alex en el 2008, que entraba en un proyecto de jóvenes talentos, y a partir de ahí Alex se ha ido formando, ha ido creciendo a nivel profesional y empezó pues, a destacar en los campeonatos de ámbito nacional. Pues Alex y yo hace que nos conocemos desde 2009 más o menos, que compartimos equipo por primera vez. Y al final, quieras o no, esto de compartir equipo te hace vivir muchas más cosas juntos aún, experiencias, buenos momentos, malos, y eso al final pues acaba creando una relación como la que tenemos. Lo que veis es talento, ¿no? Pero sin duda un deportista solo con talento no llegas, ¿no? Y a esa temprana edad, ¿no? No es fácil encontrar niños que tenían esta predisposición, ¿no? de escuchar y de aprender, y esto no es común, digamos. Alex tiene talento, pero quizá no es un talento aquello innato de que coge una moto y a la primera vuelta, ¡pam! Pero es capaz, es suficientemente inteligente para organizar todo, saber lo que necesita, ponerlo en su sitio y ¡pam! Y al final te acaba llegando. Alex, de pequeño, la primera ilusión que tuvo fue que siempre me decía: papá, yo seré mecánico contigo, porque veía que yo reparaba la moto de mar, ¿no? Entonces ya luego, un día me dijo, pues si cargas la moto, que tenía una moto ahí él, si cargas la moto, haré un entreno con Mark, ¿vale? Y al acabar el entreno me dijo, no quiero ser mecánico contigo, te quiero ser piloto con Mark. Bueno, en ese momento nosotros no sabíamos que Alex querría competir, ¿no? Que querría estar en el motor. Pensábamos más que lo hacía como un juego. Ya que estaba en el circuito con su hermano, pues él también quería aprovechar pues un poco el juego de ir en moto. Prefiero que me conozcan como trabajador. Alguien con talento, si no trabajas eso que tanto talento tienes, no llegas nunca a evolucionar. Tendrás el talento, pero nunca llegarás a mejorar. Y eso es algo que creo yo en el trabajo, en el sacrificio, el intentar siempre ser mejor, porque si te estancas, pues habrá personas que te pasarán delante. Y como te he dicho, más que talentoso, prefiero que me conozcan como más trabajador. Han habido momentos claves en su carrera deportiva, como cuando estaba luchando por el Mundial de Moto3. Realmente el hecho de tener la presión de pasar a ser líder de un campeonato, eso lo que hizo fue reforzarlo mentalmente. O sea, Alex nos sorprendió a todos porque en un momento que nosotros esperábamos que le iban a poder los nervios, cuando pasó a liderar tras la carrera de Aragón, En el 2014, Alex nos sorprendió porque le dio la vuelta al asunto y pasó a liderar un campeonato y además crecer de un día para otro a nivel profesional y deportivo. Yo creo que hay un antes y un después en Le Mans. Quieras o no, es tu primer podium en esa categoría. Aunque sean unas condiciones que no son de seco, un podium es un podium y te da esa fuerza y esa manera de creer en ti que antes no tenías, ¿no? Casualmente, la siguiente carrera demostró que en seco también podía hacerlo, ¿no? Alex venía de un podium, de su primer podium mundialista en MotoGP en el Gran Premio Le Mans, y cuando llegó al Gran Premio de Aragón y en seco, en aquella última, penúltima vuelta que casi se cayó. Claro, porque el trabajo constante de día a día, él se dio cuenta que en seco también se podía. Y eso, quieres o no, pues te crea una autoconfianza contigo mismo que, bueno, que lo hace crecer día a día. Yo creo que es una virtud, porque es cuando demuestras que no te cansas, no te rindes y sigues probándolo hasta conseguirlo, ¿no? En ambas ocasiones, Alex llegó al Mundial de Moto3, hasta que no lo ganó, no paró, ¿no? Y en Moto2 igual. Uno demuestra que es currante cuando no le salen las cosas y sigue currando. Porque cuando te salen las cosas, el trabajo lo haces, es todo con alegría
y vas bien, pero cuando ves que trabajas, vas a una carrera, no te sale, trabajas, vas a una carrera, no te sale, y sigues trabajando, ahí eres un currante. Es cabezón. Cuando se le pone una idea en la cabeza, es muy trabajador. Al final, él, por esfuerzo y por trabajo, consigue llegar a ese objetivo que él tenía, en su mente. Pienso y trabajo 24 horas para cada día ser un pelín mejor, no solo como piloto, sino también como persona, que también ayuda a después en carrera pues ser mejor. Uno de los valores que destaco de Alex es su humildad, ¿no? Es un piloto que ha sabido mantenerse siempre fiel a sus inicios, a sus principios, y pese a que ha ido cosechando éxitos y títulos, sigue siendo la misma persona. Alex sigue siendo igual de humilde que cuando nos conocimos, y esto es lo que me gusta de él. Yo sigo manteniendo la misma relación con él que cuando teníamos 9 años. Yo creo que la humildad que tiene Alex la ha llevado a tener una capacidad de sacrificio y de trabajo brutal, ¿no? Al final, un piloto que no es humilde quizá no pueda tener acceso a esa capacidad de trabajo que tiene Alex. A ver, todas las madres tienen hijos, entonces dirían, pues bueno, pues que son muy buenos niños, que sí, no. A ver, y esto ya, bueno, es una cosa de día a día, ¿no? Y yo como madre, Alex es la alegría de la huerta. De su persona, bueno, que es un gran tipo. Yo diría que es una persona muy humilde, muy sencilla. Para trabajar con él es un encanto, porque realmente es muy, muy profesional, y eso hace fácil el poder trabajar con él. Y sobre todo también lo que tiene bueno Alex es que ha entendido perfectamente su oficio, que detrás de él hay un equipo de gente, ¿no? Y este equipo de gente, no hay muchos deportistas que cuiden a las personas o a su equipo y entiendan que también necesita de cuidar a la gente para que le den el máximo de ellos, ¿no? Y tenerlos motivados. Esto es una parte que es muy importante para un deportista, y Alex la ha tenido muy, muy asimilada. No hago las cosas para quedar bien o lo que sea, sino cuando nacen proyectos solidarios, lo que sea, son ideas que tengo en casa para hacer feliz a la gente y que la gente pues tenga un buen momento, porque hay gente pues que no ha tenido, por ejemplo, la gran suerte que he tenido yo de encontrar mi pasión y poderme dedicar a ello. Entonces, el hacer feliz a un niño, el hacer feliz a una familia, es algo que me llena muchísimo. Con Alias pues surgió la idea del campus, porque ellos ya tienen algo de experiencia en campus, en otras especialidades, pero ya tienen. Y salió la idea pues un poco de volver a nuestros inicios, el poder también pues estar 3 días con niños, vuelves a tu infancia y son 3 días que desconectas totalmente del mundo. Pasión, bueno, es que tiene de todo un poco, ¿eh? Al final es un piloto que ha ganado todas las categorías en las que ha competido. Alex no se pierde, o sea, tiene el espíritu de madrugar por la mañana, tener todas las cosas en su sitio. Yo veo que Alex ha conseguido mucho en estos 10 años, pero es que lo mejor está por venir. ¿Qué nos queda por ver? Yo creo que muchas cosas. Lo bueno de Alex y lo que lo hace único también es que es una caja de sorpresas. Bueno, es un poco difícil de poder asimilar que Alex es 2 veces campeón del mundo, pero parece como si lo es porque su hermano también lo es. Es lo que decíamos antes de la sombra, que él va a la sombra de su hermano, y no es así. Entonces él ha sido por sus propios méritos ser 2 veces campeón del mundo y nadie le ha ayudado, porque en la moto va uno. Sí, bueno, yo como padre muchas veces me dicen, tienes ahí un campeón, siempre hablan del mismo, ¿no? Pero yo siempre les repito, tengo 2 campeones del mundo en casa. Y eso yo creo que como padre es un orgullo que es muy, muy alto, muy fuerte. Porque dices, empezamos con un juego y esto terminado muy bien, ¿no? Entonces eso te emociona. Se pueden destacar muchas cosas, pero quizá la que más me sorprende y la que más valoro es el entrar en su mundo, la manera que gestiona la presión de ser el hermano de. O sea, porque es una mochila que pesa bastante,
Y bueno, pues muchas veces, sí, él no lo puede decir, ¿no? Pero lo han juzgado, lo han etiquetado de ciertas formas o enchufe o lo que sea. Al final, él ha seguido con su trabajo, ha seguido buscándose su camino, buscándose su sitio, haciéndose su nombre, Àlex Márquez, y lo ha conseguido. Y yo creo que esto es lo que más valoro de él. Bueno, ha sido algo que en el tiempo me he acostumbrado. Está claro que al principio pues, te fijabas un poco más. Hubo un dato curioso que ganamos. Él ganó el título de 125 y el de Moto3 en el mismo número de carreras, en el Mundial. Y ahí hay un momento que dices, wow, me puedo comparar con él, ¿no? Pues llega un momento donde ves que cualquier comparación con Marc, pues todos los pilotos de la parrilla salen perdiendo. Y cuando me preguntaban y eso, pues bueno, yo se lo decía, ¿no? Él es él y yo soy Alex. ¡Lo va a conseguir! ¡Campeón del mundo, Àlex Márquez! It's Alex from Alex. A standing victory in Aragon. Ahead of Àlex Márquez, who gets a try. ¡Menudo espectáculo! Campeón del mundo de la categoría Moto2. Doble título para él. Here comes Àlex Márquez trying to get every ounce of slipstream. I don't think he's going to be. Se ha quedado lejos Luthi. Va a ser campeón del mundo Àlex Márquez. Àlex o Márquez, me da igual. Pero si me llaman Àlex, me giraré antes.